Con la presencia de la presidenta del DIF municipal, médico veterinario sanitarista, Fabiola Guerrero Aguilar, el presidente municipal Alejandro García Martínez, directores del Hospital General ISSSTE, IMSS, se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación, siendo Fabiola Aguilar quien pusiera la primera vacuna. El director del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, Luis Enrique Lara Maldonado, dio a conocer que en México, desde el año de 1980, se iniciaron las Semanas Nacionales de Vacunación, que en un principio se llamaron Fases Intensivas de Vacunación. Nuestro Sistema Nacional de Salud posee grandes fortalezas, y una de ellas es el Programa de Vacunación Universal, que se da a través de esta Semana Nacional de Salud y todas estas jornadas intensivas que se están dando en todo el país. A ellas acude el valioso apoyo de todas las unidades médicas del Sistema Estatal de Salud, así como del Sistema Federal, IMSS, ISSSTE, SEDENA, DIF, trabajando todos en coordinación con las autoridades municipales y estatales. Los puestos de vacunación, los brigadistas, todos participando con dedicación y entusiasmo. Esto es un ejemplo para todo el mundo de movilización social en la construcción de un bien común. En este país, desde 1980, se iniciaron las Semanas Nacionales de Vacunación, que en un principio se llamaron Fases Intensivas de Vacunación. Su objetivo principal es proteger la salud de la niñez.